Bienvenidos a la presentación de las personas acreditadas como aspirantes a responsables del Frente Amplio por México. Iniciamos este evento con un mensaje del comisionado Juan Manuel Herrero, miembro del comité organizador. Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos, sobre todo, los medios de comunicación, los representantes de los organismos de la sociedad civil, los representantes de los partidos políticos y, por supuesto, a toda la ciudadanía. Les voy a solicitar que nos pongamos de pie y guardemos un minuto de silencio en honra del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, un gran defensor de la democracia moderna de México. Muchas gracias. Bien, comentarles que hemos llevado a cabo el procedimiento para tener el responsable de los diálogos ciudadanos y de la selección para esa persona responsable en la construcción del Frente Amplio por México, de acuerdo a los lineamientos que le fueron turnados a todos los interesados. Recibimos del día 4 al día 9 de julio a 33 personas interesadas, tanto pertenecientes o militantes de algún partido político como ciudadanos de distintas regiones y de distintas causas. Después de revisar los documentos y ver cuáles de ellos se apegaban a los lineamientos, hemos aceptado el registro de 13 de ellos. Es importante mencionar que esta es una respuesta de interés y de confianza de la ciudadanía a este proceso y que, desde luego, estas 13 personas tienen la característica de poder hacer valer el liderazgo nacional. Para todos aquellos que no fueron favorecidos y que nos hicieron el favor de asistir y de hacer el esfuerzo, los invitamos a continuar trabajando para este Frente Amplio. Muchas gracias. Muy bien, cedemos ahora el micrófono al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD. Muchas gracias a los medios de comunicación. Es un gusto poder encontrarnos con ustedes hoy aquí. Quiero saludar a mis compañeros del comité organizador y sobre todo agradecer al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional el permitir que me dirija yo hoy a ustedes desde la parte que toca a los partidos. Ayer inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral un frente. Solicitamos que sea inscrito un frente porque queremos estar en el marco de la legalidad. Lamentamos que no haya habido una presencia por parte de los consejeros del INE, pero estamos ciertos en que nos autorizarán en los próximos días este frente. Es momento de enaltecer este proceso histórico en conjunto con la ciudadanía, donde, como ya se dijo, se recibieron 33 registros bajo el método que hemos delineado y que hemos compartido transparentemente
con ustedes. Es interesante ver cómo camina la construcción del Frente Amplio por México y cómo ha impactado positivamente a la ciudadanía. Estamos cambiando la narrativa del país que hace una semana se veía verdaderamente desoladora. Y estamos generando un cambio a las y los mexicanos, y ante ellos, ciudadanía y partidos, asumimos responsablemente frente a todos que daremos resultados. Faltan etapas donde iremos compartiendo la información que la ciudadanía necesita saber. Pero sin duda esta semana de registro que arrancó el 4 de julio y cerró el día de ayer, día 9, se dieron cita importantes liderazgos y voluntades ciudadanas que buscan lo mismo que nosotros, PAN, PRI, PRD, el México que todas y todos merecemos. Destaco por último la participación y convicción de mis compañeros y compañeras del comité organizador para dar paso al anuncio que hoy nos cita con ustedes. Muchas gracias y muy buen día. Gracias. A continuación, la comisionada Teresa González Luna del comité organizador hará la presentación de las personas aspirantes que cumplieron con los requisitos emitidos en la convocatoria para responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es un gusto estar aquí con información importante para toda la ciudadanía mexicana. Hoy concluye con éxito la fase inicial de este proceso consultivo conjunto con organizaciones de la sociedad civil y los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Estamos listos para iniciar la primera etapa de este proceso que nos convoca a todas y todos los ciudadanos mexicanos, desde luego incluyendo la participación de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. Se nos invita, se nos convoca a participar en una consulta amplia encaminada al desarrollo de diálogos ciudadanos y a la selección de la persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México. Sin duda, este ejercicio renueva los ánimos y compromisos democráticos en nuestro país. A continuación, damos a conocer los nombres de las y los aspirantes que solicitaron su registro en tiempo y forma ante este comité organizador. Y cumplen cabalmente con todos los requisitos establecidos en la invitación. Con antecedentes acreditados en la vida democrática del país y presencia y liderazgos nacionales, las siguientes personas participarán en el proceso de selección de la o el responsable para la construcción del Frente Amplio por México. A las y los aspirantes aquí presentes, que están ya con nosotros, recibirán una constancia de aceptación, de aprobación por parte del comité organizador. Ciudadano Silvano Aureoles Conejo, en su representación, el ciudadano Ramón Sosa Montes. Ciudadano Santiago. Ciudadano Santiago Krill Miranda. En su representación, Marco Humberto Aguilar Coronado. Ciudadano Enrique Octavio de la Madrid Cordero. Ciudadano José Jaime Enrique Félix.
ciudadana Xóchitl Gálvez Ruiz. Ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En su representación, Marco Humberto Aguilar Coronado. Ciudadano Ignacio Loyola Vera. Ciudadano Miguel Mancera Espinosa. Ciudadana Beatriz Paredes Rangel. Ciudadano Jorge Luis Preciado Rodríguez. Ciudadano Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre. Ciudadano Israel Rivas Bastidas. Ciudadano Sergio Iván Torres Bravo. Dale otro para terminar. Este es el primer paso. Ya tenemos y contamos con el registro de las y los aspirantes para participar en este proceso histórico. Agradecemos su presencia, pero sobre todo agradecemos la participación de los medios de comunicación, la participación y el acompañamiento de toda la ciudadanía mexicana. Muchísimas gracias. Por favor, invitamos a los aspirantes a nivel de piso a que se tomen la fotografía oficial. Aquí, por favor. Por favor, pasar aquí. El comité organizador, por favor, permanecer en su lugar. Solo los aspirantes bajan para la foto oficial. Aspirantes a nivel de piso. Perfecto.
Pues así, así miembros de la sociedad civil, algunos miembros también de los partidos políticos, de la clase política, activistas, ahí pude identificar un par de activistas, miembros de la sociedad civil, que por sus causas y por su liderazgo pudieron ser precalificados como aspirantes acreditados al liderar el Frente Amplio por México. La verdad es que esto es un hecho histórico. Es la primera vez que miembros de la sociedad civil y partidos políticos trabajan juntos en un proceso para definir a quién encabece un frente amplio en favor de la democracia. Muchas gracias. Gracias de verdad a todos los que se pudieron conectar. No queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes este evento. No lo teníamos planeado, pero abrieron la señal y decidimos transmitirlo. Son ustedes muy amables. Ya tenemos una lista de personas aspirantes acreditadas. Esas personas van a poder, pues a partir de en los próximos días, una vez que se libere la aplicación, empezar el proceso de registro para todos nosotros que nos registremos en la aplicación, podamos dar nuestra firma de apoyo, nuestra simpatía por alguno de estos aspirantes a liderar el Frente Amplio por México, y posteriormente, pues bueno, continuarán los procesos hasta llegar al día 3 de septiembre, donde habrá una votación por parte de todos aquellos que sean registrados. Así que alerta, cuando esté libre la aplicación, por favor, regístrense. Hay que estar registrados. El que no se registre no va a poder participar. Y es muy importante que uno se registre. Si ya tiene alguien en mente, una candidata o un candidato, un aspirante para liderar el Frente Amplio por México, ya lo tiene definido, pues bueno, desde ese momento puede darle su simpatía. Si no lo tiene definido, puede continuar el proceso simplemente estando registrado o registrada, para continuar el proceso hasta la conclusión el 3 de septiembre. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Este fue simplemente una breve nota porque era importante que conocieran los nombres de las personas que formarán parte de esta primera etapa, las personas aspirantes acreditadas que cumplieron con todos los requisitos del Frente Amplio por México. Que tengan ustedes muy buenas tardes, cuídense mucho. Saludos.